qué frescura, qué cómoda me siento y además bien vestida. ¿Por quién? Y usted ya sabe, por Vaidit. Mire qué linda, linda esta blusa. No sabe lo cómoda que es. Se la pone, usted sabe, el color blanco además con cualquier cosa. Combina, cambia lo de abajo y está siempre bien vestida. Cambia los accesorios y siempre está bien vestida y para cualquier ocasión. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, no nos habíamos saludado. Perdón, yo no los había saludado. Buenas tardes, bienvenidos. Ustedes ya saben que esto es La Valija, el programa que nos propone conocer el mundo conociendo a su gente. Hoy vestida por Vaidit y hoy vamos a pasear y lindo, lindo. La semana pasada le dije que íbamos a seguir conociendo y visitando lugares preciosos del mundo. Hice una pequeña selección, chiquito, tres hoteles en distintos lugares del mundo. ¿Sí? ¿Sabe qué? Soñar no cuesta nada y pensar que uno puede pasarse unos días allí de vacaciones, de relax, de pensar solamente en cosas lindas, bueno, nos vamos a ir a un hotel en Isla Prisión. ¿Y por qué? Era una prisión, se convirtió en hotel. Un hotel en Turquía y un hotel en Marbella. A ver, ¿en cuál de todos se va a hospedar usted? Thank you.
Puente Romano puede ser igualmente escenario de excepción para muchos otros tipos de eventos. Mucho más que hospedarse, residir. Experimente lujo, tan cerca, con los cinco sentidos. Cada suite, un retiro. Cada habitación, un dominio por sí mismo. Concebidas con mucho esmero para crear estilo y con una mirada especial para lo extraordinario. El confort que hace realidad cada uno de sus deseos. Un sentimiento de libertad hecho a su medida. Bienestar definido desde un nuevo prisma. Una joya para cualquier golfista, el Marbella Club Golf Resort. Un campo de golf de 18 hoyos, exclusivo para los clientes de Marbella Club y Puente Romano, así como algunos visitantes selectos. Un paraíso totalmente privado a los pies de la montaña, diseñado por Dave Thomas. Pero Puente Romano no es el dorado solo para golfistas. Incluso los tenistas de competición encontrarán las condiciones ideales para practicar. Nada menos que 10 pistas más una pista central para 3.000 espectadores. Donde los pros también compiten. El estadio ha sido escenario de torneos internacionales como la Copa Davis y ATP. El sol de Andalucía tiene un encanto especial en Puente Romano. La ocasión perfecta para proponerse un cambio y dejarse mimar. Actividades deportivas, momentos de ocio o conquistas de metas. La diversión está asegurada. Club de Niños. Apasionantes aventuras y actividades al aire libre, dentro de un ambiente educativo y afectuoso.
Tiempos juntos, buenos momentos compartidos entre los dos. La época más bonita del año, como usted quiere que sea. Relajación pura, perspectivas para el descubrimiento. ¿En cuál? No, le estoy preguntando en cuál se va a hospedar. Y yo no sé, le digo la verdad, me encantó el de Isla Prisión, qué sé yo, me parece algo fantástico, curioso para ir y estar ahí, así que me parece que esa es mi elección. Bueno, nos vamos a Argentina, volvamos para acá, que tanto mundo por allá, y acá qué. Acá también tenemos lo nuestro, y vaya si lo tenemos. Por eso, nos vamos a Río Negro. Destino.
estamos en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Y en este instante hacemos un pequeño recreo, una pausa. Así que prepárese algo para tomar, lo que a usted más le guste, algo para comer, siempre alguna cosita ahí de media tarde. Y enseguidita estamos de vuelta. Viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi, cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. Estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro. Teléfono 4254-2933. Celular 155-618-9109. ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom
con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Bueno, de nuevo aquí en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Recuerde, al pie de pantalla, usted tiene todas las direcciones para comunicarse con usted, a ver los programas que más le gustaron o que no pudo ver o qué, no sé. Pero yo en este instante quiero mandar dos saludos, dos besos muy grandes. Un beso para la señorita que me regaló este juego de pulseras, ahí se quedó una ahí, hermoso, recolorido, divino, que también va con todo, va con todo. Un beso para mi ahijada, entonces, Dolores. Y por supuesto, un beso para mi ahijada Martina. Porque si no, no es que una se pone celosa de la otra, sino que yo, un beso para las dos, son mis dos amores. Así que, un beso enorme para ellas, las amo a las dos. Bueno, le dije que ya que estábamos en Río Negro, en Argentina, ay, la tengo el rol al revés. ¿A dónde nos vamos? A Santiago, Santiago del Estero. Ya lo pasamos muchas veces, pero siempre hay algo para descubrir en Santiago del Estero. Carita triste morena, haciendo bombo un cajón, endulza tus largas penas. Chuchalo
patita al campo, guapuito humilde del pago, grisito cantor dolido de la plaza de Santiago. Santiago del Estero, ¿sí? Bueno, a mí me gusta mandar saludos. Sí. Y yo ahora le mando un saludo, ¿sabe a quién? Al Turco Yaman. Y a toda su familia, que es un fiel seguidor de La Valija. Así que, un beso grande, Turco, para vos y toda tu familia. Bueno, ¿seguimos? Ay, vamos a ver una perlita. ¿Estamos en temporada? Vamos a ver una temporada de antaño. ¿Cómo eran las temporadas de antes? Tigre y Marvel y Tigre, véalo. La prosperidad que vivía el país le permitió a los argentinos descubrir el gustazo del tiempo libre. El Tigre y Mar del Plata se consolidaron como dos grandes mecas del placer y del ocio. El 24 de agosto de 1916, un tren eléctrico unió la capital federal con el Tigre. Era el primer tren eléctrico de la Argentina y de toda América del Sur. Hasta el siglo XX, el Tigre había sido un rincón reservado para unas pocas familias que huían del mundanal ruido porteño. A la magia del Tigre Hotel se agregaron las líneas neorrenacentistas del Tigre Club, donde comenzó a girar la primera ruleta del país. Muy pronto, gracias al tren, el Tigre se convirtió en el desahogo de un público más amplio, ávido de esparcimiento. Se levantaron los principales clubes náuticos, donde se volvieron habituales las regatas. También nacieron los recreos, abiertos a todo el mundo, donde proliferaban los picnics y los bailongos. Las orquestas de tango no desaprovecharon la oportunidad. Pero además de un tigre, Buenos Aires descubrió una perla, Mar del Plata, la perla del Atlántico. En 1913, la ciudad pudo lucir una rambla de estilo francés llamada Bristol. Con 400 metros de largo, su diseño fue una creación de la Sociedad Francesa de Construcción y Obras Públicas, que tomó como modelo a la Rue Rivoli de París. Esta rambla se mantuvo durante 3 décadas, hasta que el casino y las actuales ramblas le dijeron basta. Pero la Bristol siguió siendo la Bristol.
Al encanto de las playas se sumaron los encantos que dejaban ver las mallas cada vez más atrevidas. Y Mar del Plata se convirtió en la familiar Mardel, ciudad pionera de la industria nacional sin chimeneas, el turismo. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué épocas, qué épocas! Vio lo de la Rambla, qué picardía. Qué, bueno, no hablemos de esas cosas. ¿Sabe que no me acuerdo si fuimos a la pausa, si no fuimos a la pausa? La anuncié y fuimos, sí, ya hicimos una pausa. Entonces no hagamos, sigamos para que pueda seguir viajando. Y ahora otro lugar maravilloso en el norte de España, arriba de Barcelona, Girona. Vull activitat. Vull navegar. Sensacions al paladar. Vull descobrir el país.
muy más allá. Vull imaginar i somiar. Retrocedía la historia. Muy divertido. Et vull conèixer aquí. Aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Vera Zategui. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita.
Welcome to Uganda. Welcome to Uganda. Welcome to Uganda.
Bueno, poquito tiempo, ya el programa está así. Hay un poquito más y se nos cae. Vamos a recorrer, a ver qué podemos recorrer. Yo ya me voy a despedir de usted, ¿sí? Me despido hasta el sábado que viene, pero el programa, esperen, no termina todavía. Yo le voy a decir qué lugares tengo propuestos y el editor, Diego, va a poner todo lo que pueda de ellos. Vamos a ir a Uganda. Imperdible, ¿eh? Déjese tentar porque puede ser su próximo destino. A Costa de Marfil. Y si todavía queda tiempo, Islas de Cabo Verde. Si no, le prometo que se lo pongo en otro programa, ¿eh? Porque los tres son fantásticos. Bueno, Uganda seguro que entra. Ese va a ser su próximo destino, va a ver. No le miento. Mientras tanto, nosotros nos reencontramos el sábado que viene aquí en La Valija, el programa que le propone Conocer el Mundo, Conociendo a su Gente. Para mí fue un placer haber compartido esta hora con ustedes. Nos vemos. Tierra de color, tierra calurosa, tierra afortunada. Una sonrisa nos llega del corazón al hablar de este país al que la naturaleza ha dado un trato privilegiado. Cada día amanece con una nueva aventura. La noche es dulce y tal vez misteriosa. El nombre de este mundo mágico y reservado es Costa de Marfil. Con toda seguridad, su nombre se debe a la presencia numerosa de elefantes. Habían tantos que los primeros europeos que llegaron a esta parte del Golfo de Guinea la llamaron la Costa de los Colmillos. Los primeros exploradores encontraron, tras cruzar la espesa jungla ribereña, una fuente inagotable de minerales, especias, caucho y sobre todo de oro. El gran Colbert, ministro del entonces todopoderoso rey de Francia, Luis XIV, financió las primeras grandes expediciones comerciales. Para ser los primeros, los grandes veleros franceses rivalizaron con los ingleses y holandeses. Finalmente, unos y otros acordaron establecer un primer asentamiento en un cordón de playa entre el mar y la laguna, llamado Assigny. Costa de Marfil limita con 5 países que en sentido horario son Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana y, finalmente, el Atlántico. El país tiene 500 kilómetros de costa salvaje. Sí, 500 kilómetros de playas vírgenes, bañadas por el Océano Atlántico. Su población es de 19 millones de habitantes para una superficie equivalente a Italia. Bosque profundo en el sur, sabana dorada en el centro. La tierra es rica y fértil, y generosa. Los marfileños la cultivan con amor y orgullo, ya que el peso de la economía está basado en la agricultura. Y como casi todas las frutas imaginables se encuentran aquí, se le llama también el granero de África. En Costa de Marfil hay 1000 aventuras posibles por vivir. El punto de partida puede ser Abidjan, gran metrópolis ubicada caprichosamente entre los meandros de la laguna Évry, que le confiere una fisonomía original y una luminosidad extraordinaria. Por esto también se la llama la perla de la laguna. Es paradójico que con sus 5 millones de habitantes pueda mantener esta atmósfera plácida, cercana y amigable. Como buena parte del país, Abidjan es un meeting point cromático de etnias y religiones. Ni sus grandes rascacielos pueden alterar su natural aire elegante y distinguido.
Las gentes de aquí se sienten orgullosas de su ciudad, lo cual parece comprensible. Los marfileños son también amantes de la vida sencilla en la calle, aunque también valoran el lujo refinado. Hablando de hoteles lujosos, la ciudad está preparada para acoger a un turismo cada vez más exigente. Costa de Marfil, tierra de contrastes. Imaginemos que a pocos kilómetros de Abidjan, la capital económica, tienen lugar ceremonias excepcionales, espectáculos únicos que forman parte de la vida cotidiana. Son tradiciones ancestrales y auténticas a las que se puede asistir. Hay que informarse. El país está bien comunicado con una moderna red de carreteras.